Ayer escuchamos y vimos a Fabla Reguibel hablando y tirándose con todo en contra de la Cata Vallejo y ninguneándola. Hoy día, ¿qué creen que tenemos? ¿Qué pasó? No, Cata Vallejo. ¿Qué? Le contestó. Responde la Cata Vallejo y otras suegras también se meten en el tema. A ver, póngale, dale, mira. A ver. No hablamos de ella, no me interesa. No voy a, ni siquiera voy a, nada, ni siquiera voy a decir su nombre. ¿Qué le importa si habla o no con mi expareja? Creo que son temas que no se debiesen tocar. O sea, si quiere discutir o si quiere hablar algo, que lo haga cuando ya lleva, no sé, cuando lleve 4 años y algo con Carol. Antes no. Definitivamente esta semana ha sido de conflictos familiares. Ayer fuimos testigos de los dichos de Fallon Larraguibel hacia su ahora archienemiga Catalina Vallejos, donde aseguró por lo bajo que era insegura. Sin embargo, la tierna Catita no guardó silencio. Debería tener un poquito más seguridad y quererse ella. A ese tema, en relación a ella, porque ni siquiera voy a decir su nombre, no me va a referir. Tú hablaste Uber primero bien. De ella, entonces te responde. Yo no hablé de ella, ni siquiera en mala onda, siempre he tirado súper buena onda a todo el mundo. Y si se lo tomó mal, quizás ella ni siquiera lo vio, fue lo que le llegó nomás. Recordemos que la tole tole de estas féminas se provocó luego que la ex Calle 7 hablara de Fallon en el programa Mujeres Primero de la Red. Fue en ese momento que la polémica renació y la Raguibel atacó con todo. Mira, yo no había hablado de ella, para nada. O sea, como que ella me sacó el baile. Pues ahora que se aguante, ¿no? Esas dulces y amables palabras fueron parte del mensaje enviado a la locutora radial. Además, sin pelos en la lengua, agregó que tiene y seguirá teniendo una buena relación con la señora Nancy Venegas, mamá de Carol, que siempre será su suegra. ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Qué tendrá que decir Catalina? No tengo ninguna otra suegra. Entonces, por ende, mi última suegra es ella. Y lo sigue siendo. Siendo la suegra, la mamá de Carol. Y yo me quedan demasiado bien, de verdad, pero no voy a contestar nada en relación a ese tema. Poquitito. Nada, estoy súper bien, estoy feliz, estoy tranquila, contenta y nada más. ¿Qué va a sacarte un poquito de pica? No voy a hablar de ella. No tengo nada que decirle. Que tu mamá también esté involucrada en este tema, que sea una protagonista importante en esta historia. Mi mamá no ha dicho ni una palabra y hay que mantenerla al margen. Ella no trabaja en los medios, así que hay que dejarla tranquila, ojalá. No se involucre más, porque ¿a quién le importa si habla o no con mi expareja? Creo que son temas que no se debiesen tocar. Bueno, los hijos siempre son más inmaduros que nosotros, en general, digamos. Lo lógico es que una como mamá es la que tiene que separar las cosas, yo creo, ¿no? En mi caso no se ha dado. Si te sigues yendo donde la suegra y viene de un sufrimiento de una ruptura, entonces en realidad... No, se está haciendo daño a ella, aunque crea que le está dañando a la otra niña. No, en realidad ella se está dañando. Yo creo que las relaciones son personales, tú puedes seguir manteniendo relación con tu ex suegra. ¿Cuál es el problema? Además que fue una relación no de 15 días, esos niños anduvieron harto tiempo juntos. Y si te hiciste amiga de la familia, ¿por qué vas a dejar de serlo? Dime si diretes que no dan tregua entre estas dos hermosas figuras televisivas. Sin embargo, en esta disputa, estas guapetonas no están solas. Además del animador, hay otra protagonista, la suegra, es decir, la mamá de Carol. Cata, ¿tú tenías que decir a Nancy se pusiera mal los pantalones contigo? De verdad que no voy a hablar más del tema. Ya Carol, me tiene de pronto aburrido. A lo mejor que ya ponga límite y diga, ¿sabes qué, Carol? Diga la mamá, pues. No, lo que tenemos con Carol nosotros lo hablamos en privado y estamos súper bien, tranquilos, contentos los dos. Él ya escribió en su Twitter que está conmigo, está feliz y eso yo por creo que... ¿Quién lo dijo? Por fin. ¿Qué le importa a los chicos que están ahí en el panero, a la gente en la casa, si mi mamá habla con mi ex? ¿Para qué hablar de esos temas? Son personajes públicos, Carol. Igual Fallon dijo que quería seguir viendo a su suegra y la sigue catalogando como suegra. Tú lo estás diciendo, el personaje público soy yo, Fallon, no mi mamá. Con lo que tenga que decir Fallon, tienen que ir a preguntarle a ella, no a mí.
Sí, porque tras el quiebre sentimental de una pareja, no siempre son ellos los que terminan heridos. ¿Qué pasa con nuestras madres? Y es que muchas veces nos olvidamos de las tan amadas y criticadas suegras, nuestras viejitas que en un principio cuesta que acepten a nuestras parejas y luego le dan el visto bueno a la relación. ¿Pero qué pasa cuando el cuento de hadas llega a su fin? ¿La suegra puede seguir en contacto con su nuera? Creo que lo lógico es que uno termina la relación, porque si no es incómodo para la nueva pareja de los respectivos hijos, yo creo, ¿no? ¿No tomaría el tecito, por ejemplo, con ella o él? No, para nada, no. Si ellos terminan la relación, lo lógico es que tú no sigas ligado, digamos, con esas personas. La suegra, como adulta, debiera decirle, mijita, yo te quiero, pero dejémonos de ver un tiempo, porque en realidad la única que ahí está sufriendo es la Paloma. Entonces, por amor a ella, por dignidad, por amor propio, no, alejarse de la familia hasta que ya se le pase completamente el amor, entonces después nuevamente se pueden volver a juntar. Yo creo que una gran inseguridad, yo creo que partamos de ahí. Yo cuando una persona pues, se pone así como, ah, qué horror, qué espanto, ¿por qué tú te vas a...? Porque tiene el cimiento lo tiene muy blanco. Frente a este escenario, este trío amoroso, podríamos llamar, ¿qué debería hacer una suegra en este caso? Por un lado está la ex de su hijo, que son uña y mugre, y por otro la catita, que busca a toda costa ganarse su aprobación. La verdad es que yo soy una suegra muy dulce cuando me cae bien. Cuando me cae mal soy porque la quinchala, en realidad. En este caso puntual, me llevo fantástico y bueno, si llegaran a terminar, lo lógico es que uno dé un paso atrás y se aleje, obviamente. Consejo, Fallon, eres linda, eres preciosa, inteligente. Sálgase de ahí, mijita, qué ganas, puro sufrir. No, mijita, sálgase de ahí un buen tiempo después que se le pase completamente el amor. Vuelven a ser amiguis con su suegra o qué sé yo, pero su suegra nunca va a tirar para el lado tuyo, nunca. Te digo, la Silvia a mí no me preocupa, yo no le encuentro la gravedad. ¿Por qué no? Si tú te... Mira, esto es lo mismo que tú te cases o te emparejes con una persona que ha tenido otras relaciones anteriores y que tú no puedas compartir. Pero si por algo está contigo... Un enredo de aquellos que al parecer no tiene para cuándo terminar. Usted como suegra, ¿qué haría? ¿Se volvería una aliada de la ex de su hijo y se la jugaría para que volvieran? ¿O intentaría por él ser la compinche de la nueva conquista? Se escribe un nuevo capítulo de esta verdadera teleserie, con Carol, con la mamá de Carol, con Fallon, con la Cata, con Pablo. ¿Qué pasa acá? De partida Cata Vallejos, ella dice que tiene una muy buena relación con la señora Nancy, o sea, con la mamá de Carol. Ya, o sea, la suegra. Ya. O sea, eso es lo importante. Ya. Segundo, perfecto. Ella dice que no va a entrar en la dinámica de estar respondiéndole a la Fallon ni nada. Y Carol está hasta acá. ¿Cómo? O sea, ¿hasta la coronilla? Hasta la coronilla. Ya, ayer Paulina Rojas escribió algunos tweets, Carol Dance, en contra de los medios, porque tampoco no tiene por qué estar dando explicaciones a la gente. ¿Qué escribió? Ayer, ¿qué? Carol Dance estaba viendo nuestro programa y además le llegaron tweets y él tomó el celular y escribió tres tweets. A ver. Pero no alcanzaba. A saber, vamos, uno. Primero, disculpa, ponerme los pantalones en público y para los programas, eso no está bien. Yo estoy con Cata y feliz. Sí. Hashtag no al Cawin. Bien. Después, no tengo que dar explicaciones sobre mi actuar. Si quienes me interesan que estén bien, lo están. Lo otro es puro cagüín. Y el último es, yo estoy en otra. ¿Qué voy a andar dando en el gusto y hablando cosas que no corresponden? Ya lo viví y uno debe aprender. No bien. Al cagüín. Bien, perfecto. Está cansado con el tema. Ya lo viví, ya queda claro de que no tiene que por qué estarle dando explicaciones a la prensa. Está ventilando las relaciones ni con Cata Vallejo, dice que está feliz con ella, la situación con su mamá es un tema aparte, tampoco él no puede estar retando a la mamá o diciendo mamá, pero es que no reciba el afano, sí, es una cosa netamente personal entre ellas. Además que recordemos que él cuando pololeaba con Arenita fue súper expuesto a su romance, recordemos todo lo que pasó, después cuando empieza con Fallon, después cuando termina con Fallon y ahora con Cata Vallejo, entonces yo creo que tiene que ver con eso los tweets que le escriben y dicen en el fondo, aprendí no más cagüín. Oye, sí, pero perdón, con toda la buena onda, Carol, que es un exquisito, pero no puede, si él no quiere hablar del tema, o sea, que no quiere que se hable, se cagüinee sobre este tema, es que él no responde.
agenda nomás. No tuitea, no dice nada en Facebook, no habla en las redes sociales, no habla. Pero quedamos en programa. Y le pregunto. Quedamos en programa, ¿qué hacemos? Cris, pero si van y si las que respondieron al principio fueron la Fallon y la Cata. Ellas, entonces que le diga a las chiquillas que tampoco hablen, pues. Pero la Cata Vallejo, por ejemplo, date un segundito, mamá. Pero la Cata Vallejo, por ejemplo, no ha respondido, no ha dicho nada malo. Ella dice, yo no voy a hablar más de Fallon. O sea, eso me parece bien. Ver, ¿sí o no? Porque si no, yo quiero hacer. Dame un segundo. Sí. Yo sé que tú eres experto en cuidar las relaciones y en hacerlas públicas. Tuve 40 siempre, minutos pensando. En las cuatro paredes. Pero tengo a la Cata Vallejo Sante, que la quiero escuchar, porque esto fue lo que dijo. Mira. A ese tema, en relación a ella, porque ni siquiera voy a decir su nombre, no me va a referir. Nada. Porque dijo, tú hablaste primero bien. De ella, entonces te responde. Yo no hablé de ella, ni siquiera en mala onda, siempre he tirado súper buena onda a todo el mundo. Y si se lo tomó mal, quizás ella ni siquiera lo vio, fue lo que le llegó nomás. Siendo la suegra, la mamá de Carol, y no tú, sí, y yo me quedan demasiado bien, de verdad, pero no voy a contestar nada en relación a ese tema. Poquitito. Nada, estoy súper bien, estoy feliz, estoy tranquila, contenta y nada más. ¿Cómo que va a sacarte un poquito de pica? No voy a hablar de ella. Ni siquiera me voy a referir. ¿Cata, tú tenías que decirle a Nancy si pusiera malos pantalones contigo? De verdad que no voy a hablar de ella. Ya bueno, me tiene de pronto aburrido. A lo mejor que ya ponga límite y diga, ¿sabes qué, Carol? Diga la mamá, pues. No, lo que tenemos con Carol nosotros lo hablamos en privado y estamos súper bien, tranquilos, contentos los dos. Él ya escribió en su Twitter que está conmigo, está feliz y eso yo por creo que... Por fin lo dijo. Por fin. Dice, está contenta la Cata porque le escribió en el Twitter. Oye, estoy con la Cata Vallejo. ¿Qué? Retiro lo dicho. ¿Qué? Carol la llamó al orden. ¿Viste? Sí. ¿Sí o no? Todo ordenadito. A ver, bam. Yo dale. Quiero hacer primero dos comentarios, dos paréntesis. Primero, me mató el ejemplo de las suegras que buscaron. O sea, Raquel Gandoña. ¡Grande suegra! No, la próxima Maldonado, ni tal. Me mató. Ya. Segundo, Carol un genio. Porque genio? Que se estén peleando ¿qué? Públicamente la Fallon y Cata Vallejo por él, sí. Un genio total. Como pone que se estén, sí, un genio total. Y tercero, me parece que Fallon ya debería cortar el tema. O sea, primero, yo a Fallon la vi en otra historia. ¿Cómo? ¿Cómo? La vi ya me gustó. A ver, pero ¿cómo? A ver, pero por favor, contá. Fui testigo presencial. Pero contá, por Dios, contá. Déjame expresar. Contalo, por Dios, hijo. Te voy a contar. En un evento que tuvimos, que la encontré, me debe estar odiando. Pero contá el chimento luego, por Dios. Bueno, la vi con el animador de la disco. Estaba buscando la foto, pero no la encontré. Fecha. No, y estamos hablando. Salió, se hizo pública la foto porque después me gastaron que yo tenía una historia, una cosa así. Bueno, con el animador de la disco muy acaramelado. Entonces me parece que Fallon como que ya debería decir, bueno, voy a dejar que estos chicos hagan su vida en paz, los voy a dejar tranquilos, porque para toda persona que empiece una situación con otra, con una pareja, que la ex de tu pareja esté hablando con la mamá de... Una cosa ruido. Y es una cosa, es un trío medio raro. Pero mamá, ¿tú crees que no se pueden separar las aguas? O sea, en este caso, por ejemplo, la relación de Carol con la Cata Vallejo está bien, está estable, están felices. Y otra cosa es una relación solo de amistad entre Fallon y la señora. Pero no, mamá. Sí, está bien, pero que eso no te sirva o que no lo uses como para mojarle la oreja a la pareja actual de tu ex. Mojarle la oreja. Sí, porque salir públicamente a decir, no, va a ser. Mojarle la oreja, sí. Claro, es como decirle. Tomá. ¿Entendés? O sea, salir públicamente a decir, no, va a ser siempre mi suegra y la, eso me parece que no corresponde. Bam, esto es por ti, esto es lo que viene a continuar por ti, ¿eh? Tenemos a una de las suegras, a Raquel Argandoña, suegra de suegras, ¿sí? O si no, pregúntele a Pablo Chelín. Oh. Vamos, Raquel, adelante, póngale. A ver. Bueno, los hijos siempre son más inmaduros que nosotros, en general, digamos. Lo lógico es que una como mamá es la que tiene que separar las cosas, yo creo, ¿no? En mi caso no se ha dado. Creo que lo lógico es que uno termina la relación, porque si no es incómodo para la nueva pareja de los respectivos hijos, yo creo, ¿no? No tomaría el tecito, por ejemplo, con ella o él. No, para nada, no. Si ellos terminan la relación, lo lógico es que tú no sigas ligado, digamos, con esas personas. La verdad es que yo soy una suegra muy dulce cuando me cae bien. Cuando me cae mal, soy peor que la que chala, en realidad. Pero en este caso puntual, me llevo fantástico y, bueno, si llegaran a terminar, lo lógico es que uno dé un paso atrás y se aleje, obviamente. ¿Viste? Ahí la Raquel María José te pregunto. Ella habla que es la mamá la que debe ir a cortar por los sanos y dice, ¿sabes qué más, Fallon? Perdóname, te quiero mucho, pero
no más. A ver, me parece que eso es la lógica. Sin embargo, yo creo que en el caso de Fallon hay que tomar en cuenta que Fallon estuvo 4 años o más con Carol, sí, y ella ve a la figura de su suegra más maternal, yo creo, siento, que como una amiga. Entonces, por eso le cuesta tanto desligarse. Y ahí yo estoy en desacuerdo con Bam Bam. Yo creo que ella no está molestando a Cata Vallejos. Yo siento que ella separa completamente las aguas y ve a su suegra como su amiga y su pseudo-madre. Es un sentimiento transparente, ¿crees tú? Yo eso no digo que esté mal, o sea... Lo que digo que esté mal que lo use para salir a la prensa a decir va a ser siempre mi suegra, que sabes que le va a molestar a la otra persona. Yo creo persona. Que a lo mejor el término suegra está mal utilizado. Ella debería decir, ella es mi amiga, quizás no, pues maternal, pero no decir buena suegra. Relación, yo creo que claramente Fallon sigue enamorada de Carol, porque oh, entenderá que tú no vas a estar hablando por mucho que tú quieras. Yo he tenido suegras que he querido mucho, otras que he detestado, pero las que he querido, no las he seguido viendo. Si me las encuentro en el supermercado, bla, bla, bla. Pero así llamarla, estar yéndola a ver 3 veces a la semana, es porque tú vayas a verlo. Pero porque Fallon también es joven, entonces yo creo que ella también creció un poco. La mamá de Brad Pitt y el pololo era un amor. ¿La mamá de quién? De Brad Pitt. ¿Eres simpática, en serio? Un amor, un amor. Pero la de Tom Cruise, olvídate, una vieja. ¡No! No, es verdad, verdad. Oye, ese es tu pasado, por otro, pucha, que estáis bien, ¿eh? Muy bien. A ver, ¿cómo se llama? ¿Tom Cruise? ¿Y el segundo apellido? Gómez. No me acuerdo. Gómez. Gómez. Tenemos a la... todo el día el apellido, igual que él. Igual que su. Ya. Topa. Tom Cruzco, que ya sé yo. ¿A qué tenemos? Ah, la Pati Maldonado, perfecto. Pati Maldonado, me imagino que ella como suegra debe ser... ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! Yo creo que las relaciones son... personal, y tú puedes seguir manteniendo relación con tu ex suegra. ¿Cuál es el problema? Además que fue una relación no de 15 días, esos niños anduvieron harto tiempo juntos. Y si te hiciste amiga de la familia, ¿por qué vas a dejar de serlo? Parte de la nueva... Yo creo que una gran inseguridad. Yo creo que partamos de ahí. Y cuando una persona pues, se pone así como, ¡ah, qué horror, qué espanto! ¿Por qué tú te vas a...? Porque tiene el cimiento lo tiene muy blando. Yo digo, la familia a mí no me preocupa, yo no le encuentro la gravedad. ¿Por qué no? Si tú te... Mira, esto es lo mismo que tú te cases o te emparejes con una persona que ha tenido otras relaciones anteriores y que tú no puedas compartir. Pero si por algo está contigo. Ya, en esta pasada creo que le falta un poquito de ropa a Fallon, sí, y ahora sí, la inseguridad de Cata Vallejo, que era de... Pero no está bien. De verdad, relájate, Cata, ¿no? Yo creo que tiene que ver, a diferencia de lo que Cata Vallejo, yo creo que ella cuando dice en las cuñas, dice en las de nosotros, no, pero Carol, ella escribió ayer en su Twitter, ya puse estoy con Cata, yo creo que eso era lo que a ella le faltaba, en el fondo, que la reconozcan, porque ella no puede imponer lo que haga su suegra o lo que haga Fallon, si eso es un problema de los... Pauli, o sea que en esta discusión... Cata lo logró. Por fin la reconocieron, ¿viste? Ayer la siguió Cata. Bien, Cata, bien. No tiene nada que ver. Vos imaginate, Carol con Cata llegando a su casa y que esté sentada en el living, tu mamá con Fallon tomando... No. Es como que no tiene mucho que ver. Es incómodo, pero ¿cómo tú le prohíbes, por ejemplo, que Cata le prohíba a la mamá o le diga si Fallon y la mamá tienen una relación de amistad? A lo mejor, claro, en vez de juntarse 3 veces en la casa, podría ser una. Sí, 3 veces a la semana. Finalmente deberían tener un código ellas, yo creo. Si van a hablar por WhatsApp o por Facebook, qué sé yo, Carol y Cata Vallejo no se van a enterar nunca. A lo mejor juntarte fuera, como dice Paulina. Ah, en un café. No sé, un cafecito, qué sé yo. O evitar los horarios de Carol. A ver, la conozco, dale, la conozco. Te sigues yendo donde la suegra y viene de un sufrimiento de una ruptura, entonces en realidad no, se está haciendo daño a ella. Aunque crea que le está dañando a la otra niña, no, en realidad ella se está dañando. Y la suegra, como adulta, debiera decirle, mijita, yo te quiero, pero dejémonos de ver un tiempo, porque en realidad la única que ahí está sufriendo es la Fallon. Entonces, por amor a ella, por dignidad, por amor propio, no, alejarse de la familia hasta que ya se le pase completamente el amor, entonces después nuevamente se pueden volver a juntar. Consejo, Fallon, eres linda, eres preciosa, inteligente, sálgase de ahí, mijita, qué ganas, puro sufrir. No, mijita, sálgase de ahí un buen tiempo después que se le pase completamente el amor. Vuelven a ser amiguis con su suegra o qué sé yo, pero su suegra nunca va a tirar para el lado tuyo, nunca. Nunca va a tirar para el lado suyo, dice. Yo tengo primero, acá estamos siendo súper injustos. Estamos siendo súper injustos porque en ningún momento el ídolo de Bam Bam, Carol, jamás la ha desconocido.
O sea, desconocer significa esconderla, no llevarla a ningún lado, no hablar de ella, etc. ¿Y qué es lo que hace el pequeño Carol? Anda con ella de la mano, claro. Va a los eventos, está con ella, la presentó a la mamá, la presentó a la familia, van a la radio juntos. O sea, eso es duerme abrir juntos. La relación. No, no sé si habrán, no sé si duerme. Habrán dormido juntos. No sé. Yo creo que Carol no, porque Carol los está fe. Impoluto. Yo o sea, él no ha tenido nunca nada. Juan, no solo un detalle, cuando el periodista de SQP le pregunta a Carol Dance y le dice, ¿estás pololeando? Le han preguntado en retirada ocasional, dice, no, aún no. Y yo creo que a las mujeres, Cataballo es una niña joven, eso le importa. A lo mejor una mujer más grande diría, ¿sabes qué? Nada, lo mismo, nosotros estamos saliendo juntos y ya está la relación. Pero a lo mejor una niña más joven, sí, es tema que te piden pololeo y formalicen la relación. Pero es que a lo mejor a ella tampoco le interesa estar pololeando. Pero a lo mejor le interesa estar contento, con él, salir. Hoy día, como Cristian Sánchez explicaba, ayer Cristian Sánchez explicaba muy bien, desde el momento que tú le das un beso, ya es prácticamente ese pololeo. Mi mamá dice así, si hay beso, hay noviazgo. ¿Sí o no? Mi mamá dice así. Oye, en todo caso, si hay alguna duda, Diana Bolocco, yo estoy casado con ella. Estuvo públicamente. No se confunda la cosa, ¿no? Nos fuimos al matrimonio en una misa de una hora y media, así que nos quedó más que ya. A ver, vamos a seguir hablando del amor.